Cusco, Peru, located 11,000 feet above sea level, but still nestled in the shadows of the Andean Mountains. The city once thrived as the capital of the Inca Empire for 2,000 years. Then the Spanish conquistadors invaded the city in the 16th century. Many treasures from the Incan era remain. They are located in sites like Sacsayhuaman, an Incan fortress constructed of enormous stones, fitting so tightly together that no mortar was needed. Perhaps the most iconic of ancient Incan sites is Machu Picchu. Built at the height of the Incan Empire and just 50 miles from Cusco, Machu Picchu's extraordinary setting beckons to be explored. Flowers, leaves, mineral, roots, seeds that we have here to get all of these colors. Meet the shopkeepers Graciela and Carlos. From the weaver's fiber to the medicine man's animal parts, Peruvian markets have a little something for everyone. Soy Graciela Pérez Calcín, soy artesana, he nacido en el Cusco hace 52 años. El recuerdo que tengo es que mis padres empezaron este negocio de la artesanía en 1950, entonces desde mi nacimiento prácticamente he estado en este, mis papás eran artesanos, entonces yo también he empezado con ellos en la artesanía. El proceso de la alpaca es que primero se le trasquila al animal la lana, se le trasquila al animal la lana y se selecciona por variedades, ¿no? Lo que va a ver en la explicación, lo que es la alpaca adulta, la alpaca bebé, todo eso se procesa, se hila, se tiñe y se teje, ¿no? Lo que son tapices o chompas, pero rústicas. Para ti y para mí fue difícil, pues, ser madre tan joven y a la vez tener un negocio. Cuéntame un poquito de eso. O sea, pese a que tenía el apoyo de mis padres, ¿no? Pero, o sea, yo quería salir yo sola quería salir, no quería, o sea, había cometido el error, ¿no?, de ser una madre soltera, pero no quería ser una carga para mis padres, entonces yo empecé a trabajar sola desde esa vez, ¿no? Entonces, para estar ahorita donde estoy ha pasado muchas cosas, me ha costado sacrificios, lágrimas, todo, ¿no? No. Mi plan de acá 5 años, me gustaría integrar al negocio que yo estoy liderando ahora, me gustaría integrar a las madres solteras. O sea, que ellas puedan trabajar en mi negocio, pero ahí junto a ellas hacer un nido para que sus niños puedan estudiar, pero que ellas lo vean también, ¿no? Porque los niños necesitan atención, no dejarlo, o sea, no por el hecho que van a trabajar, lo van a dejar a sus niños. Me gustaría hacer eso, no sé, es un sueño que yo tengo. Bueno, yo me llamo Carlos Javier Araujo Aguirre. Tres de los combinados que la gente más solicita. Entonces, acá vamos a proceder a poner el copal. El copal. Con poco nomás de incienso, un poco de excremento de hormiga, colpa azul y la colpa blanca, que entre un poco nomás. Esto es el apache para limpieza de casa, de negocio. Esto se va a hacer pasar en brasa. En brasa, entonces. En brasa se lleva, sea para negocio, sea para casa, sea para cualquier, para mal viento, de dolor de cabeza. Sí, hemos salido nos hemos levantado temprano de la casa y hemos salido y hemos chocado con un aire de repente que no era para nosotros. Nos causa dolores de cabeza, entonces ahí es donde se usa esto. Bueno, la habilidad que yo tengo es, digamos, el conocimiento de saber emplear estas plantas medicinales, plantas, semillas, resinas, minerales, en la cosmovisión andina, digamos. Bueno, nosotros conocemos esto como, particularmente yo lo conozco como medicina folclórica.
como medicina folclórica, porque va muy separado de la medicina convencional, que es la químico-farmacéutica, ¿no? Esta es la medicina que, digamos, antes de la medicina precolombina, que, digamos, con el pasar del tiempo ha ido perdiéndose poco a poco, y que de hace 10 años atrás los cusqueños estamos tratando de revalorar poco a poco con el pasar del tiempo. Entonces, cada curandero en la ciudad de Cusco, o cada paco, tiene su forma particular de trabajar las ofrendas. Esas cosas, se arma la ofrenda, y sobre la ofrenda va siempre un feto, sea de cuye, sea de alpaca, sea de picaflor, sea de chancho. Eso depende al criterio del curandero. The influence of Cusco's Spanish colonization can be found throughout the city. Cusco Cathedral, located in the Plaza de Armas, was built by the conquistadors to spread Christianity throughout the Incan Empire. Today, the people of Cusco embrace their heritage, carrying on the traditions that maintain the legacy of the city's ancestors.